Muy bien, el último bloque del programa es para presentar a un colega y amigo, fundamentalmente amigo, que a partir del próximo lunes va a tener a su cargo la conducción periodística de los flashes informativos de TV Cable, Rubén González. Y también, un poco yo lo voy a sustraer. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Eduardo? Lo voy a sustraer de toda esta información, por lo menos robarte algo de lo que hasta ahora has trabajado periodísticamente con temas de la ciudad, que es una de tus especialidades y tu pasión realmente, ¿no es cierto? Así es. Esto es un poco el resultado aleatorio de alguna incursión en los barrios. Llamativamente, yo hacía tiempo que no salía a los barrios para cumplir trabajos periodísticos. Llamativamente hay gente que vive muy mal en Bahía Blanca. Es decir, hay marginalidad, hay subocupación, sabemos que hay desempleo, hay desnutrición infantil, hay cifras realmente alarmantes. Y hay una carpeta que tenés con más de 50 temas anotados para salir. Son temas que necesitan mucha información. Aleatoriamente nosotros hicimos un muestreo en un barrio en donde, insisto, la gente vive realmente muy mal. Es el Bajo Rondó, hay cloacas, hay acequias con cloaca. Hay muchos problemas sanitarios, hay inconvenientes con las madres solteras, hay estadísticas alarmantes, realmente para preocupar, para analizar concienzudamente por parte de las autoridades. Le ponemos un título para arrancar y lo vemos, lo que hiciste, los marginales. Sí, los marginales, sí. Bueno, adelante. ¿Ustedes se colgaban de la luz? No, lo colgamos, sí, robamos la luz. ¿Y ahora, a partir de hace unos meses? Tenemos el medidor. ¿Tienen el medidor? Así que el barrio se ha normalizado. Sí, lo normalizó un poquito, hasta para ahí nomás. Pero hay gente todavía que no tiene medidor acá. Que mucha gente dice, estos son unos indios. No somos indios, nosotros somos seres humanos como cualquiera, pero con una diferencia, que vivimos mal pero estamos luchando. Nosotros lo que queremos, no los políticos, porque acá no vamos a hablar de política, acá nosotros queremos hablar que todos somos seres humanos, que algún intendente que entre nuevo ahora, que venga y que vea lo que esta zanja. ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí en la zanja? Son aguas hervidas. Bueno, el cólera, ustedes que recibieron tantos recomendaciones del cólera, que no recibieron nada. ¿Qué vamos a recibir acá? Nosotros no recibimos nada de nadie. Al contrario, acá pasa la gente y dice, mira esos cirujas, esos crotos, son muertos de hambre, son mugrientos. Problema serio, Rubén, este tema de colgarse de la luz, para ellos significa robar la luz, ¿no? Este es un problema serio en toda Bahía Blanca. ¿Vos te acordás que en Bahía Blanca hace aproximadamente unos 4 años hubo una denuncia masiva de DEVA en ese momento, con aproximadamente 200 imputados por hurto, no es robo, es decir, la carátula de la causa fue hurto masivo de energía eléctrica en una causa correccional en el juzgado de Piafaba. Nosotros fuimos allí, a ese lugar, y la gente ha normalizado. Tiene ahora el medidor de Seba, es en el Mirador. Acá es el Bajo Rondó. No, bueno, decían 6 meses que están instalados en un terreno fiscal que pertenece a Vialidad. No tienen luz, no tienen agua, no tienen obra social. Con el trabajo cuenta propista y marginal de cartonería, ganan aproximadamente 300 australes, nos dijeron, por semana. No pueden vivir prácticamente. Rubén, te agradezco mucho. No, este al contrario. Es el principio, es apenas una muestra de todo lo que vas a hacer seguramente a partir del lunes, y también yo te voy a invitar a que sigas estando en este programa con los flashes informativos de TV Cable. Nos vemos dentro de una semana para compartir con ustedes, como siempre, con alma y vida, la noche de Canal 2.